alguna inauguración que nos pase algo, o hay alguna misa, o hay alguna reunión de vecinos, o bueno, tampoco es muy importante porque luego va a estar durante tiempo, o sea que va a ser un goteo constante. Bueno, pues la exposición que presentamos aquí, la Mesa de la Memoria Ortuella y el Bloc Crónico Sapri de Fossa, con el patrocinio del Ayuntamiento de Ortuella, y el montaje y la propiedad de esta exposición, que es protagonistas de la guerra civil en Euskadi a través de la uniformidad, pues es este conjunto de maniquís, de 19 maniquís, que representan los dos lados en conflicto de esa guerra que estalló en el 36. Decir que la exposición la ha montado con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, lleva muchos años la asociación Grupo de Recreación Frentes de Euskadi, y también deciros que tenemos material aquí que salió en las exhumaciones que se han hecho, que ha hecho Aranzadi, y material que ha sacado ellos en prospecciones del Grupo de Prospección Euskadi Prospección Taldea, que se dedican pues, dentro de sus ratos libres y con su propio dinero a ir por los campos de batalla pues, tratando de localizar combatientes que estén todavía enterrados en las trincheras. Afortunadamente saben hacer muy bien su trabajo y han conseguido rescatar a un buen número de combatientes de todos, bueno, de casi todo el abanico de los partidos, de los sindicatos, de los conflictos. Y bueno, tenéis aquí, deciros que tenéis, de todos los maniquíes que hay, la mayoría son reproducciones muy bien logradas, y ahí tenemos tres uniformes que son auténticos de época. O sea, por eso se pone, no se nota tocar. Tenemos aquí este maniquí, el del soldado y el del aviador, que son originales. Pero bueno, eso lo van a contar los propios compañeros de Frente de Euskadi, que os van a explicar un poco pues, el significado y el trabajo que les ha costado todo esto. Y decir que aquí lo que vemos ahora mismo son uniformes inertes, están dentro de un maniquí. Pero tenemos que imaginarnos que en aquella época había gente dentro, en un lado y en otro, que cada uno defendía sus ideas, y que aunque ahora los veamos así parados, el grupo de recreación los hace revivir cada cierto tiempo en recreaciones que hacen por todo el país donde les llaman, y vuelven a dar vida a los uniformes en estas recreaciones históricas, en la que enseñan la historia de una forma amena y didáctica, pues para que las nuevas generaciones no olviden y que aprendan que hubo una guerra y que la gente en aquella época pues lo pasó mal, y ese diréis a eso, no sé qué más contamos. Aquí os cuenta alguno de los compañeros de Frente de Euskadi, pues, que tenemos en esta colección. Bueno, pues tenemos una serie de uniformes de ambos bandos y una parte civil, que creemos que también es parte de la guerra, y es una parte bastante importante. Se trata de, hemos montado un pequeño display de la evacuación de los niños, en este caso en Inglaterra, que llevó a cabo el gobierno vasco, junto con andereños y las enfermeras que les acompañaban. Se enviaron unos 33.000 niños al extranjero, de los cuales no todos volvieron, porque claro, cuando acaba la guerra civil, luego les pilla la Segunda Guerra Mundial, sobre todo los que fueron enviados a Rusia, allí hubo bastantes que les pasaron bastante mal, debido a que la guerra que les coge allí. Y luego pues tenemos allí dos de las fuerzas del orden, un carabinero de la República y un ertzaina, que fue el cuerpo policial que creó el gobierno vasco. Luego tenemos aquí un piloto republicano, ¿vale?, con una bomba de aviación de las que se fabricaban en Guernica. Estas se hacían antes de la guerra en Guernica, es una bomba modelo Hispania, que salía de 12 kilos como esta y de 50. ¿Vale? Luego aquí tenemos pues, un miliciano. Hemos querido representar un miliciano, en este caso el batallón Pérez Agua, ¿vale?, un batallón comunista en el que había bastante gente de la margen izquierda y de Ortuella. Luego aquí tenemos este uniforme, que es el que representa a un teniente de ANV, ¿vale? Básicamente es como iban, hay que tener en cuenta que es lo que tenía, que no es que este lleva un buzo, es un buzo de trabajo. Hay muchas fotografías en las que se le ve con buzo, tanto batallones de izquierda como incluso gudaris y milicianos de PNV y ANV llevaban buzo, era una ropa de trabajo y era lo que tenían a mano, no iban a ir con la ropa de bonito, de vestir. Aquí representamos a un capellán
del batallón, o sea, de la compañía de capellanes, que tenía el gobierno vasco, que creó para los batallones nacionalistas, para que confesaran. Estos no portaban armas, llevaban una maleta, esto es una réplica que hemos hecho nosotros, con todo el ajuar que necesita un cura para dar misa y esas cosas, porque su misión era dar misa en las trincheras, también recibir espiritualmente a los gudaris y milicianos que quisieran, e incluso al enemigo. Si tenían que dar extremaunción al enemigo, su función era esa, no hacían distinción de colores. ¿Tenían todos rangos de oficiales? Sí, todos eran o tenientes o capitanes, de ahí para arriba. Luego había uno más, pero tenían que ser curas. Luego tenían sus ayudantes, digamos, los que harían de monaguillo, no tenían por qué ser de eclesiásticos, pero los tenientes y capitanes sí. Había, creo que eran dos tenientes y un capitán por cada compañía, ¿no? Generalmente los llevaban en las dos compañías del PNV. Los del PNV creo que no llevaban. Y luego aquí tenemos a los del mando sublevado. ¿Vale? Tenemos el Cristóforo, que era el carlista, era unas milicias, y el Cristóforo era el que llevaba esa cruz, en teoría, pues para que tenía que ir por delante de los primeros y para que vieran todos a la hora de morir, pues pudieran ver al Cristo y esas cosas. Eran bastante fanáticos. Sí, sí. Sí, luego tiene pues, el típico detente bala, ¿vale? Que tenía la creencia esa de que detenían las balas. No pasa ni qué poco efectivos eran, pero bueno. Tenemos luego ahí un jefe de escuadra, que vendría a ser como un cabo, ¿vale? De falange. El ángulo que tiene el brazo indica que es de primera línea, quiere decir que es unidad de combate, no es de los que estaban en retaguardia. Y bueno, falange, poco más es por decir, ¿no? Ya lo sabéis todos. Eran grupos tenemos paramilitares, ¿no? Sí, eran también milicias, no eran ejército profesional. Tenemos luego a los regulares, que estos sí eran unidades de ejército profesional, digamos, los famosos moros y tan temidos. Los mandos solían ser, no eran, digamos, indígenas, eran de la península. Y bueno, llevan el típico uniforme. Eran bastante buenos tiradores, para desgracia de los del otro bando. Y allí tenemos a un piloto de aviación nacional. Ese es, por ejemplo, su uniforme original y tiene dos bombas. La que veis negra es la alemana de 50 kilos que tiraban los alemanes de la Legión Cóndor, es la que lanzaban, y la otra es de 100 kilos italiana. O sea, son las que tiraban la fama de los tiraban, por ejemplo, de ese estilo en Durango, ¿vale? En Guernica. Prácticamente era la aviación la más, digamos, el bando nacional sublevado es el que más usaba mucho esa aviación. Y luego tenemos al soldado de infantería que le llaman nacional, sublevado, congreso. Esa era una unidad de ejército, digamos, eran profesionales por decir una forma, aunque había mucha gente que estaba en ese momento haciendo la mili y les tocó allí. Y es lo que hay. Es un uniforme original también, las cartucheras y el levilla y todo, es todo original, excepto las botas. Las botas son posteriores, pero es lo más difícil de conseguir botas que estén en condiciones hoy en día. Y esto es lo que podéis ver, más o menos. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta... Ah, bueno, las vitrinas, se me olvidaba. Las vitrinas, podéis ver, en aquella allí hay material recuperado en la fosa que el grupo de Euskal Profesio Taldea localizó en 2017, septiembre de 2017. Localizamos una fosa, un plato con una cantimplora, como veis en este caso, no es este, ese se le entregó a la familia. Se localizó eso, unos huesos y una chapa de identificación, que es esta plaquita que veis aquí, que no es más grande que una moneda de 2 euros y tiene un número grabado, no es nada elegante, pero es una pieza muy muy importante porque gracias a esa chapa podemos saber qué miliciano ponerle nombre a esos huesos. Y en este caso, el día que fuimos a la exhumación, resulta que en los pies, debajo de los pies de este miliciano, aparece el cráneo de otro. Y debajo de su cráneo aparecen las botas de otro. Y fuimos abriendo la trinchera hasta localizar 5 combatientes. Los 4 pertenecían a la misma compañía, la 4ª compañía del batallón Pérez Agua. Y los 5 murieron el mismo día, el 7 de abril.
del 37 en los contraataques, en los ataques ya cuando los nacionales, los sublevados, rompen el frente y empiezan a avanzar hacia los puertos. Ese día, si no me equivoco, que para me puede corregir, creo que del batallón Pérez Agua hay un total de 30 y... Casi 40 muertos, desaparecidos. En este caso de esta compañía, de la cuarta, solo 5. Y solo 5. Los 5 se consiguieron identificar, solo aparecieron 3 chapas. Pero como había 5 muertos de esa compañía y eran 5 esqueletos lo que habíamos encontrado, pues casi blanco en botella. Se les hicieron pruebas de ADN. Y efectivamente, todos 4 dieron positivo y una quinta familia no hemos podido localizar. Por suerte, el otro día, preparando la exposición, me han comentado que con toda esta noticia de la exhumación de Franco y demás, a nivel nacional se dio la noticia de que la Sociedad de Ciencias Aranzadi y el Instituto de la Memoria Gogora habían realizado un listado con los vascos que estaban en el Valle de los Caídos enterrados. Y este familiar, que no vive en Euskadi, llamó preguntando, dando el nombre de su familiar desaparecido para ver si pudiera estar en el valle. Y se le notificó que no, que había sido encontrado en Euskadi, que ya estaba enterrado en el columpario que hay en el Goibar, que creó el gobierno vasco, y en estos días le están haciendo las pruebas de ADN para confirmar. Pero estamos seguros en el grupo, al 99% de que son ellos. Y bueno, nos hubiera gustado que hubiera sido todo a la vez, pero... mejor así, que por lo menos que aparezcan. Y lo que podéis ver son objetos que han aparecido en aquel caso, el fusil, el casco, la cartuchera con las balas, esto que es un trozo de tela de una cruz y el botón, aparecieron dentro de la propia cosa. Y para nosotros pues son objetos que tienen... Sí, en realidad aprovecharon la propia trinchera republicana, ya que los nacionales siguen avanzando hasta... Estamos en labores de inventar. Si la tenemos más sincera, a ver si en alguno de los equipos que falta aquí. ¿No? No, no. Pero que se sería el detector. Sí, sí, con el detector y con el detector es más fácil. Sí, pero ten en cuenta que en combate. Gracias.